El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Alejandro Beteta. Él nos acompaña de la firma de abogados RSLM. Bienvenido gracias. Alejandro, cómo estás? Muy bien y tú, muchas muy gracias. Bien, no, gracias a ti por acompañarnos. Este, bueno, pues muy bien. buenas noches a ti a todo tu auditorio, a los televidentes. Qué bueno que nos acompañan y este, pues qué bueno que exista un espacio tan importante como el de ustedes gracias. para este tipo de información que va a ser muy relevante y quien más lo va a agradecer van a ser tus televidentes. Exactamente. Primero que nada, eh, empiezamos a platicar un poquito acerca de la experiencia. Que tienen okay. en este lugar? Pues mira, este, RSLM tiene más de 10 años de experiencia, conformado por un grupo de abogados especialistas en materia de seguro, de acuerdo. con posgrados tanto nacional como en el extranjero. Este, hago hincapié en la palabra especialistas por una sencilla razón. ¿no? Este, ¿Qué me dirías tú, digamos, Meritsi, si yo me quiero parar los ojos y voy con un gastroenterólogo, ¿no? Claro. Les soy Alejandro, pues estás loco, pues cómo crees. Eso sí. pasa mucho, este, en nuestra materia. Es decir que un abogado te puede llevar tanto materia familiar como un asunto laboral y en una de esas en la noche, este, pues se vale MP, ¿no? Y te lleva algún delito, un homicidio, etc. Entonces nosotros estamos casados con esa parte de especialización y creemos en ello, ¿no? ¿Qué línea de especialistas son los que tienen este lugar y eh, qué se dedica a cada uno en específico? Pues mira, en específico es materia de seguro, con seguro, para que no se vaya ahí a confundir la gente. No nos referimos a seguridad social, materia de seguro, contrato de seguro de vida, gastos médicos, Perfecto. daños, este responsabilidad civil, etc. Y que en muchas de las ocasiones llega a suceder. Vamos a poner un ejemplo quizá mm. para que se empiecen a relacionar un poquito, ¿no? con estos temas y tratando de hablar, pues okay. quizá mm. en lenguaje un tanto coloquial para que todos podamos entender. Pues por ejemplo, una persona que sí. contrata un seguro de vida. De repente le sucede algo, tiene que cobrar ese seguro, uh -huh. la, las, las personas que quedan como beneficiadas, en sí. parte y no pueden hacerlo por cualquier situación de la vida que llegara a presentarse. En ese caso, ¿entran ustedes? Eh, sí, bueno, nosotros en el caso de seguro de vida, digo, hay un sinfín de ejemplos y más en, este, en la trayectoria, pero sí, así como dices, concretamente seguro de vida un ejemplo rápido, ¿no? Para no, no alargarme, una, una situación que hubo este digo, bastante fea, un fallecimiento de la hija de un señor, ¿no? Que salió, inclusive fue un año nuevo, eh, chocó, falleció. Sí. Por ser año nuevo, la aseguradora, digo, pese a después de pasar todo el martirio que evidentemente lo es, este, decidió no pagarle porque al ser año nuevo dijo, no, seguramente iba en un estado de ebriedad, ¿no? Evidentemente acudió con nosotros, este en el despacho, en RSLM. En juicio, eh, pudimos acreditar que Sonora no así, evidentemente con las probanzas idóneas, etc., y pudo cobrar su seguro, ¿no? Entonces, eso hacemos, prácticamente resolvemos todas esas problemáticas, hace empresario, transportista, gastos médicos, cuestiones estéticas que pueden estar excluidas y que terminan en un, no sé, en un padecimiento posterior, ¿no? Como. Bueno, te, te puedo poner otro ejemplo, este, sí, sí. digo, para que la gente este, lo entienda, eh, es una cuestión estética que se opera eh, la nariz, evidentemente excluido, paga, eh, paga a sus honorarios, posteriormente van las cuestiones postoperatorias. Y en una de esas eh, no le dejan salir, dice, ¿sabes qué? Es que traes una pancreatitis. Y evidentemente se quedó, se trató, se le complicó, estuvo alrededor de un mes, terapia intensiva, recuperación, sale y pues fue una, era una millonada, ¿no? Evidentemente la cuenta en nuestros hospitales este, es tremenda. Y eh, también se le rechazó porque lo que quería acreditar en este caso la aseguradora era que de un padecimiento ya excluido derivó ese padecimiento posterior, ¿no? Cuestión que esa, esa parte de, de nexo entre uno y otro no, no se logra acreditar. Evidentemente, ella con una problemática económica, ¿no? Bien. Este, se acercó a nosotros, vino se estudia el asunto, lo que me preguntabas en un inicio, ¿cómo se hace? Pues primero, evidentemente, que tengas un seguro, sí. este, que nos llame, que tengas ese rechazo, esa eh, es una cita previa, eh, vienen con nosotros por toda la, la cuestión de que nos conozcan también, que conozcan el despacho, que nos conozcan a, nos, a nosotros. Y ahí analizamos evidentemente la viabilidad este, del asunto, no se le engaña a nadie también, si no es procedente, no es procedente, no, no se hace. Lo bonito de esto es que no importa dónde pase todo este país, o sea, el siniestro se dé en Chihuahua o en Chiapas, eh, la ley lo permite, lo podemos litigar desde el Distrito Federal, ¿no? que es donde nos encontramos, ah, y no hay ninguna problemática con esa parte. De acuerdo. Okay. Nos vienes a ofrecer el día de hoy asesoría gratuita a todos nuestros televidentes. Así es, sí, la, la asesoría no tiene costo. Este, pueden acudir con nosotros sin ningún compromiso. Eh, evidentemente, aquí nuestra garantía, la seguridad que nosotros le brindamos al cliente es que si ellos no ganan, nosotros no cobramos. Perfecto. Además es de esa asesoría garantía, claro. gratuita. Perfecto. Vamos a dar los teléfonos porque, como comentaba se encuentran sí. ubicados en la Ciudad de México, sus instalaciones. Sin okay. embargo, tienen la posibilidad de poder contactarlos a través de vía telefónica o, por supuesto, también a, a través saliendo. de su página de internet. Los Gracias. teléfonos están apareciendo en su pantalla: 0155-7035-3033. Okay. Sí. También a través de su página de internet: www.rclm.mx. Ahí los pueden contactar. Claro que sí, estamos este, en toda la República. Evidentemente, ahí está la LADA. Este. Y me gustaría, bueno, no es cómo de tiempo, cerrar con una cuestión. Este, evidentemente, el sector asegurador va en crecimiento. Sí. Eh, hay registradas 88 aseguradoras en la AMIS, eh, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, ¿no? ¿Sabes cuántos despachos especializados en México tenemos? No, no tengo idea. La Solo nosotros, RCLM, ¿no? Entonces, si tienen esa problemática, si el seguro no te paga. Este, y si no sabes con quién acudir, lo único que le decimos es, este, ten la seguridad, confía en nosotros, acércate y nosotros hacemos que te paguen. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre, a sí, gracias a ti, gracias. Muy amable. Que... Hacemos una breve pausa, regresamos con más noticias.